Al aire. Buenas noches, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este nuevo programa de diálogos tributarios. Estamos en el número 39 ediciones de este programa que empezó cuando la pandemia estaba todavía en inicios en el Perú, cuando nos habían declarado el confinamiento absoluto y pensábamos que este era un buen instrumento para que las personas se queden en casa. Lo hemos seguido haciendo fundamentalmente por el pedido del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, cuyo decano Rubén Saavedra es un gran colaborador de este programa y es el que permite que podamos llegar a todos ustedes. Pero además ha sido un extraordinario instrumento para la investigación en el Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, IDIT, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que Raúl Vázquez coordina con tanto éxito. A ambas instituciones, como siempre, mi mayor agradecimiento y mi reconocimiento por la labor que hacen en beneficio de nosotros, de todos nosotros que queremos seguir informándonos y estar al día con los principales temas de la tributación internacional, pero también del derecho comparado y de las instituciones que pueden ser útiles para una mejor gobernanza en nuestra región. El día de hoy, en este número 39, hemos querido abordar el tema del monotributo. El monotributo es una experiencia muy interesante que ha surgido, se ha desarrollado en varias partes de América Latina, en el Perú con ciertas características, en Argentina, en Uruguay, pero también en Centroamérica. En realidad se está intentando aplicar eso, ya nos lo va a contar nuestro invitado. Hoy está con nosotros Michel Andrade, es una persona muy, muy inteligente en mi perspectiva. He leído sus papers y una investigación que él hizo para un gobierno centroamericano en relación a cómo implementar un monotributo en esa región. Y además es un gran amigo de varios de nuestros invitados anteriores en este programa. Michel estudió, él es ecuatoriano de origen, él es de nacionalidad ecuatoriana, pero nos comentaba que hace 20 años que ya está fuera del Ecuador, radicado en Centroamérica. Él estudió en la Universidad Javeriana, en Bogotá, en Colombia, un diploma sobre resolución de conflictos, y antes había estudiado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador la profesión de mediador, y antes de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y ha tenido una enorme experiencia trabajando para algunos organismos internacionales, gobiernos extranjeros, europeos, y también revisando varios temas vinculados al desarrollo y a la posibilidad de establecer algún sistema que pueda confluir los tributos con la seguridad social en América Latina. Querido Michel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Aprecio muchísimo tu presencia y tu colaboración. Y me gustaría tus primeras palabras, por favor, antes de empezar la conversación. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder estar contigo compartiendo este espacio. Creo que este es el tipo de diálogos que hacen falta. Cuando los países latinoamericanos pueden comparar sus experiencias, por tratar de entender qué ha funcionado y qué no ha funcionado en diferentes temas. Mira, yo abriría con una frase un poco provocadora. El monotributo es una forma de abordar uno de los fenómenos más importantes que tenemos en este momento, especialmente en el marco de la pandemia, cuando hablamos del mundo del derecho, cuando hablamos de la política pública y demás. Y es el tema de la economía informal.
Cuando uno lee los últimos informes de OIT publicados durante el año pasado en el contexto de la pandemia, hay que tomar en cuenta que la OIT cuantifica que el 61% de quienes trabajan en el mundo trabajan en condiciones de informalidad. En países centroamericanos, esta cifra es un poco más grande. Hablas del 70-72% del empleo en condiciones de informalidad. Y también lo es en otros países de la región, especialmente en Sudamérica. El abordaje de este tema no se ha tomado en cuenta en toda la extensión en la que debería tomarse. Implica, de hecho, algo que es muy importante entender que debemos construir, y es la capacidad estatal para poder originar políticas públicas y que estas políticas públicas sean cumplidas con un acuerdo de coordinación bastante importante entre diversas dependencias del Estado. Y esto, por supuesto, incluye, pero no es solamente eso, a la administración tributaria de cada país. Muy interesante el inicio de la conversación con esa provocadora pregunta, ¿no? Es decir, abordar el tema de la informalidad solo desde un enfoque de tributario laboral parece que no funciona. Parece que necesitamos políticas públicas para poder realizar esta actividad. Y por ahí quería empezar, Michel. Me gustaría saber más o menos cuál sería tu definición de informalidad en América Latina, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene la informalidad? Un poco para empezar por ese lado. ¿Cómo lo catalogas tú? Mire, no es tanto mi criterio personal, sino las definiciones que existen. El concepto de informalidad como tal viene de los años 70, 72 o 73, en la cual algunos estudios de la OIT, en este me parece que el primero es de alguien que se llama Keith Harper, que están estudiando en África el fenómeno de trabajadores pobres. Gente que pese a tener trabajo no recibe un ingreso lo suficientemente alto como para satisfacer todas sus necesidades. A partir de ahí se va acuñando el término de economía informal. Pero el término no es precisamente, digámoslo así, no es precisamente una categoría que puede cubrir solamente un grupo determinado de trabajadores. La definición es muy amplia porque tienes en la economía informal, desde las personas que venden en las calles en América Latina, que eso es una constante, te encuentras desde la gente que vende tarjetas telefónicas, hasta estuches por celulares, pero la informalidad abarca también a varios segmentos de trabajadores, hasta llegar, por ejemplo, a esos consultores que emiten una factura mes a mes por sus servicios prestados de diversas entidades y que en común con la gente que vende en la calle, tiene el tema de que carece de todo tipo de protección social, no está afiliado a la seguridad social, no goza de las prestaciones que existen normalmente en el Código del Trabajo y también, en muchos casos, tampoco tributa al Estado. Entonces, la definición es muy amplia. Puedes pasar por una serie de actividades de todo tipo, puedes incluir sobre todo temas que tienen que ver con pequeña y mediana empresa, que es una de las dimensiones en las cuales se requiere de mayor coordinación estatal. Pero sobre todo pasa por eso, por una ausencia del Estado de hacer efectivos los derechos que tiene el trabajador, pero por otro lado, de una ausencia de planificación del Estado, que en un momento extraordinario como este, en el de la pandemia, resulta en una incapacidad de cumplir con el derecho a la salud para la mayor parte de los trabajadores. Entonces, quiero orientarlo un poco por ahí esa respuesta. Es un concepto muy amplio el de informalidad. Y es muy interesante que precisemos los términos de la conversación, porque como tú bien dices, no importa tanto cómo uno lo define, sino cómo se va definiendo en la ciencia, ¿no es cierto? Ahora, te cuento que desde la perspectiva tributaria, la informalidad tiene varias ideas, varias entradas, ¿no? Y algunas buenas y malas. Por ejemplo, hay países donde se dice alguien es informal tributariamente porque no está registrado en los registros de las administraciones. O sea, un elemento de registro, ¿no? En otras partes te dicen no es informal porque no paga la cuota que le corresponde del tributo. En otras partes te dicen no, es informal porque está eludiendo. Y en otras partes dicen no, eso no es ser informal. Informal es el que está evadiendo, o sea, que está inscrito pero que evade expresamente. Entonces, la categoría puede ser usada de tantas formas que al final acaban de perder su verdadero sentido, lo que quieren enfocar. Entonces, si te parece, empezamos planteando un esquema para nuestra conversación. Entonces, digamos que vamos a entender informalidad como aquella situación en la cual
las personas que laboran, sean individualmente o autónomamente, mejor dicho, ¿no? Como autónomo o como dependiente, carecen de una relación con el Estado para pagar tributos y además para que se cumplan algunas prestaciones de servicio. Porque parece que este elemento de vincular lo tributario con lo laboral no ha sido claramente establecido en algunos discursos cuando se ha elaborado el monotributo. ¿Tú compartes esta idea? Mira, comparto la idea desde el principio de que, claro, en informalidad hay un componente muy alto de la evasión de los compromisos tributarios con el Estado. Pero también hay que entender que en esos segmentos, que existen diversos segmentos dentro de la informalidad. Y que si estuvieras entrando por los segmentos más de ingresos más precarios de la informalidad, seguramente esa gente formalizada estaría en un régimen de pequeño contribuyente que al final no estaría pagando tampoco en forma, por ejemplo, que puede sostener una ampliación del Estado. ¿Sí? Entonces, claro, tienes ese componente, pero por eso es que esto tiene que ser visto de forma complementaria. Si juzgas simplemente la informalidad como un tema de evasión, estás diciendo que el 61% de quienes trabajan en el mundo no cumplen sus obligaciones tributarias. Y podría ser que no es así, porque de hecho, cuando hablas de gente como trabajadores que están en la calle, estos cumplen normalmente con pagos de arbitrios municipales. De hecho, su primer contacto con el Estado no viene por oficiales de la autoridad tributaria, viene con oficiales municipales que cobran diferentes tipos de cuotas o arbitrios por el uso de la vía pública o por otros conceptos. Entonces, sí es importante, sí es muy importante tener en cuenta este enfoque sobre lo tributario, pero esta es una parte de la solución de un problema muchísimo más complejo, en el cual, por supuesto, hay un enorme componente de voluntad política. Tenemos que partir de lo tributario. No podemos fijarnos necesariamente y exclusivamente en el tema de derechos laborales, porque en realidad la existencia de un alto sector de gente que trabaja por cuenta propia, sí, desafía un poco el tema de la relación de dependencia y los derechos que gozas entonces, ¿sí? Pero creo que esto parte también de la idea de lo que es la planificación estatal y tiene un muy importante componente de ministerios de economía o los entes que tienen la regulación de las pequeñas y medianas empresas en cada país. Entonces, por eso que yo te planteo la idea de que es algo un poco más amplio que lo tributario. Si nos quedáramos con ese enfoque, seguramente con un esfuerzo de reforzar el cumplimiento de la ley tributaria, llevas a la policía a la calle y empiezas a conseguir que toda la gente, que toda la gente que viene en la calle, por ejemplo, obtenga sus documentos de identificación tributaria. Con eso no acabas con el problema. Es posible que lo hagas mucho más grande todavía. Exactamente, exactamente. Esa es la clave, me parece, para el análisis, ¿no? Porque, a ver si antes de ya meternos al monotributo, me gustaría comentarte algo más. Hace unos años atrás, muchos, vino al Perú uno de los representantes del Banco Mundial, creo que estaban haciendo un trabajo justamente sobre informalidad, ¿no? Entonces, había una conferencia, yo era un comentarista, y le comenté un dato que yo tenía por una investigación fáctica que se había hecho acá. El dato era el siguiente. Digamos así, de ese 70%, en el Perú más o menos hay 70% de informalidad, ya utilizando la palabra informalidad entre comillas, ¿no? Por todo lo que hemos comenzado. Pero de ese 70%, más o menos el 60%, o sea, el 60 de 70%, era economía de autosubsistencia. O sea, eran personas cuya actuación, digamos, su actuación en el mercado, en realidad, solo provenía porque el sistema no le había dado trabajo. Y como no le había dado trabajo, tenía que alimentarse de algo. Y si tú revisabas su situación, en el fondo, esas personas no tenían utilidad, porque su trabajo era solo de subsistencia. Ganaban para comer, no para ganar dinero, digamos. Y por lo tanto, ese 60% no iba a ser nunca pasible de pagar impuestos, porque no había capacidad contributiva a la base de su actuación. Entonces, el funcionario del Banco Mundial dijo, sí, bueno, habrá que revisar tus cifras, es verdad, pero si esto fuera así, Michelle, tendríamos que decir que el problema de la informalidad, de la gran informalidad, no es en principio un problema tributario. El tributo puede ser, el régimen tributario puede ser un instrumento para ayudar, pero como tú bien dices, el problema no es en el fondo tributario, no es de pago de tributos, el problema de fondo es de economía de subsistencia. ¿Y cómo logras que esa economía de subsistencia pueda levantar o mantener algún sistema de seguridad social
o de beneficio laboral para la vejez y para, ¿no? Y para la salud. ¿Compartes esta idea o estoy yo muy alejado de tu pensamiento? No, en absoluto, porque mira, una precondición para poder hablar de todo este tema de economía informal es que podamos caracterizar quiénes son los informales. ¿Sí? Y eso depende, y yo en este caso no conozco la capacidad de estadística del Estado peruano, pero conozco la de otros estados en Centroamérica, por ejemplo, y esa capacidad está todavía construyéndose. ¿A qué me refiero? Un poco entender cuáles son estos sectores que tú acabas de describir muy bien, quienes están en la subsistencia y quienes no podrían pagar un tributo, aunque ese tributo dependiera el poder acceder a los sistemas de salud. ¿Sí? El tema de pequeñas y medianas empresas, en las cuales además debes combinar algunos elementos que te permitan fomentar emprendedurismo y acompañar a las pequeñas empresas en sus fases de crecimiento. Y la tercera sería este, y una tercera capa podría ser este grupo de gente que sí crea un excedente y a la cual el monotributo sí le brinda una oportunidad de formalización y que de hecho ayuda a expandir también la base tributaria del Estado. Entonces, el monotributo es una solución para un grupo muy específico de gente que tiene esa capacidad de poder tributar, pongámoslo así en términos sencillos. ¿Sí? Y como tal, por eso es una parte del abordaje de la informalidad. De acuerdo, de acuerdo. Estoy totalmente, entonces estamos de acuerdo en esta parte. Ahora quiero ir al siguiente camino. ¿Cómo es el monotributo? Te contaba yo antes de empezar la reunión que las personas que nos ven suelen ser o tributaristas, laboralistas o personas que quieren informarse, gente de la sociedad civil que quiere entender. Explícanos un poco cómo es esto del monotributo y por dónde empezó, cuál fue la idea inicial. Mira, básicamente es este un sistema de trabajadores autónomos. Cuando tú escribes monotributo Argentina en un buscador en Google, te va a llevar directamente a esta página de la Autoridad Federal Tributaria, en la cual puedes encontrar la información sobre lo que es el monotributo como tal. Mira, es una solución que lo que implica en definitiva es que a través del pago de impuestos, y un impuesto que se determina en base a la actividad del individuo, se puede acceder también a los servicios de salud y jubilación que brinda usualmente los servicios de seguridad social. ¿De dónde nace la idea? La idea nace de estudios, básicamente, en los cuales te das cuenta de que uno de los atractivos para la formalización de los trabajadores es que el Estado ofrezca algo a cambio. Este algo a cambio es la posibilidad de contar con una jubilación, de no tener esa condición en la cual trabajas desde que naces hasta que puedes, ¿sí? Y que te quedas en tu vejez amparado más o menos en lo que puedan hacer tus hijos, ¿sí? Y también nace de la idea de que la gente se va dando cuenta de los beneficios de contar con algún tipo de seguro de salud que le permita sortear las diversas dificultades. Es ahí específicamente donde nace esto. También nace de la otra idea, y es que la informalidad, según muchos estudiosos, es como vivir al margen del Estado. Y un Estado que no te ofrece beneficios, pero que sí pretende cobrarte impuestos, que sí tiene exigencias para ti. Entonces, eso es la forma en la cual acerca ciudadanía a Estado sobre la base de una contraprestación. Nosotros, cuando trabajábamos en esto hace algunos años ya, corrimos varios estudios de opinión pública, al menos en Guatemala y en Nicaragua, para poder entender cuáles eran las prioridades de los trabajadores, que se encontraban en el tema de economía informal. En un porcentaje muy alto era el tema de salud. En una segunda prioridad venían los temas de jubilación. Y muy, muy, muy por debajo, tal vez en un octavo lugar, venían los temas de derechos laborales como una prioridad de los trabajadores. Yo creo que eso no ha cambiado y que seguramente es aún más profundo en el tema de la pandemia. Entonces, aquí estás hablando de una solución que básicamente es bastante práctica, está pensada para un grupo muy específico de trabajadores que están dentro de la economía informal, pero que también conlleva esa necesidad de que el Estado piense en el beneficio de la ciudadanía y cómo conseguir que sus propios sistemas sean más eficientes. Lo que me vas contando me llama a pensar en dos cosas que se han discutido aquí también mucho, ¿no? La primera,
tiene que ver con algo que la OIT está predicando en ese sentido. La OIT siempre habló del trabajo digno, pero creo que cambió el nombre, ¿no? Ahora le tiene un nombre. O sea, la dignidad del trabajo implica que el trabajo sea correcto, que las relaciones sean razonadas entre el trabajador y el empleador, y el trabajador y el cliente, en fin, como fuera, ¿no? Entonces, esa idea del trabajo digno pareciera que no es, o sea, mejor dicho, es más importante para un trabajador la dignidad de su trabajo y lo que esto significa para su futuro que los derechos laborales en sí mismos. ¿Esto es así, Michel, o no? Mira, un poco el tema viene dado por el concepto de trabajo decente que maneja OIT, que es eso justamente, el trabajo digno y el trabajo decente. El trabajo decente tiene varios componentes, varios pilares, pero tal vez lo que es mucho más importante para el análisis de los temas de informalidad es el tema del diálogo social. Si quieres abordar informalidad, tienes que dialogar con quienes están en informalidad y además con el mundo tripartito, el Estado, los trabajadores y los empleadores. Este es un ejemplo de una construcción conjunta de cómo puedes ofrecer soluciones que amparan a casi todos los sectores, ¿sí? Entonces, te vas a encontrar cosas como estas. De principio puede parecer que para un trabajador sería mucho más importante el contar, por ejemplo, con prestaciones para la sindicalización, ¿sí? Pero no es eso lo que aparece en segmentos de la economía informal. Son otras las prioridades. Y para poder identificar esas prioridades y diseñar política pública a partir de esas prioridades, el diálogo social es fundamental. El diálogo social depende también de que exista un sistema robusto en los ministerios de trabajo en el cual pueden dialogar los tres pilares del derecho laboral, pero también implica que hay que acercarse hacia la población que normalmente está excluida y que hay que generar esos incentivos para poder hablar con todos los sectores. Digamos, pasar de un diálogo social entre los espacios formalizados a pasar a un diálogo social justamente con los sectores que el Estado no reconoce o que no conoce en realidad. Ahora, la segunda cuestión que me surgía de tu primera reflexión es esta. Hace poco leí una encuesta que se había hecho a los trabajadores informales en Lima. No sé si conoces Lima. No conoces. Bueno, será oportunidad para que vengas pronto. Será oportunidad para que vengas pronto. Con mucho gusto. El centro de Lima, el centro de la ciudad, como pasa con todas las ciudades, tiene galerías y vendedores ambulantes a su alrededor. La Municipalidad de Lima estuvo haciendo o está haciendo un trabajo de sensibilización de la formalización a esas personas, ¿no? Que son ciudadanos que se pasan todo el día trabajando y más ahora con toda la situación que está viniendo con el COVID. Bueno, la encuesta que realizaron, la encuesta inicial era, le preguntaban, ¿qué cosa necesitas? Creo que era algo así como, ¿qué aspirarías tú si te formalizaras? Y efectivamente, los primeros datos que arrojan es, la gente quiere salud, jubilación y que no la boten de las calles. Esas tres cosas pedían. Salud, en primer lugar, jubilación y que no la boten de la calle. O sea, que le reconozcan la posibilidad de, en esta circunstancia, seguir trabajando razonadamente en la calle, ¿no? Entonces, cuando la gente en los sectores informales pide salud y jubilación, entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué estas personas no llegan, o si sabes de eso, por qué estas personas no han llegado a acceder a los sistemas de salud público que tienen nuestros países, que además ya deben de estar deteriorados? Pero acá, por ejemplo, nosotros tenemos un seguro que se aplica para todas las personas para que puedan acceder a la salud sin necesidad de ninguna retribución. Yo no sé si tú has conocido que eso existe en otras partes, existen en otros países, pero ¿qué te parece esa necesidad en relación a la incapacidad del Estado de cumplir un elemento básico para toda la sociedad, como se llama la salud? Bueno, pues mira, sobre el tema de trabajadores informales, y quiero reaccionar con una cosa ahí. Cuando tú hablas de ese segmento de trabajadores que están en centros históricos y que tienen tomadas las calles, hay también otro elemento que suele aparecer, dependiendo de la composición de este grupo de trabajadores, pero normalmente si hay una mayoría de mujeres, las mujeres también les gustaría contar con guarderías para poder dejar sus hijos al cuidado de alguien y no tenerlos en las ventas, básicamente. Entonces, esa es como otra variante de cosas que el Estado puede ofrecer o que un municipio puede ofrecer para poder empezar a formalizar a la gente, ¿no? Ir respondiendo a esas necesidades.
Entonces, ahora, volviendo sobre el tema del Estado, yo creo que la crisis de los sistemas de salud o de la cobertura del sistema de salud en Latinoamérica es bastante grande y queda en evidencia con la pandemia. Sin embargo, cuando se realizan este tipo de encuestas entre los trabajadores de economía informal, de lo que te das cuenta también es que existe una insatisfacción o poca confianza con el sistema de salud público. Entonces, ese es otro elemento que el Estado debe tomar en cuenta. Porque mira, es posible que con el establecimiento de un sistema de monotributo, ¿sí? De todas formas, los beneficios de salud no llegan a cubrir a los sectores de trabajadores con ingresos más precarios, que de todas formas deberán asistir al sistema de salud pública cuando lo requieran. La mejoría de ese sistema de salud pública también tiene que ser una prioridad. Lo es mucho más ahora en época de pandemia, pero si hablamos del mundo anterior a la pandemia y vemos este mundo ahora, del segundo año de la pandemia, ¿sí? Las cosas no han cambiado mucho en torno a las prioridades. Entonces, no lo sé, mira, si quieres se puede enfocar también desde la perspectiva del derecho a la salud, se puede enfocar desde el cumplimiento de las metas de las ODS, etcétera, pero hay una obligación estatal por cumplir con los derechos que tienen todos sus ciudadanos. El Estado obviamente tiene que hacer un esfuerzo de acuerdo a las condiciones de sus ingresos, pero si uno compara la eficiencia del Estado para cumplir con estas contraprestaciones, es donde puedes encontrar las oportunidades para que sistemas como estos tengan algún asidero en la realidad. Bien, perfecto. Avancemos un poquito más en el camino del monotributo. Tú habías comentado que más o menos la idea era que el monotributo hacía dos necesidades. Por un lado, la necesidad del Estado para tener una relación tributaria con el sector informal, y por otro lado, la necesidad del propio informal de acceder a la salud y la jubilación. Que un dato que te quería dar es que en el caso del monotributo peruano, que es el RUS, el régimen único simplificado, justamente lo que no tiene el que acude al RUS es la capacidad para poder acceder a los sistemas de seguridad o de jubilación o de salud como contraprestación a su monotributo. ¿Tú has visto alguno otro caso de monotributo en América Latina que tenga esta característica insólita de no dar este segundo elemento que hemos estado viendo? Permíteme, mira, básicamente lo que describes no es un monotributo en el sentido clásico, es más un Perfecto. régimen de pequeño contribuyente, en el cual estás en un esquema simplificado para poder pagar tus impuestos, pero que no devuelve ninguna contraprestación. La idea básica del monotributo es hacer atractivo a varios grupos de la población el pagar impuestos. Entonces, si un sistema tiene esas características, como te digo, se parece más a un régimen tributario para pequeño contribuyente que a un monotributo como tal. Perfecto, entonces definamos, avancemos un poquito más en la definición. Vamos a hablar siempre de un monotributo cuando a cambio del pago de tu tributo, lo que hace el Estado es te devuelve sistemas de salud o de jubilación. Cuando no hay esa devolución del sistema de salud y jubilación, entonces no estamos hablando de monotributo, estamos hablando de un régimen básicamente enfocado en lo tributario para tratar de captar al sector informal desde la perspectiva tributaria. En ese sentido, lo que tenemos en el Perú tendría ese defecto de origen, digamos, que no empata una con la otra. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito más, ya metidos en la idea del monotributo como tal, ¿cómo funcionarían? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál era tu propuesta para Guatemala? Mira, la propuesta que teníamos en ese entonces para Guatemala y Nicaragua era, en primer lugar, poder acercarse a estas poblaciones excluidas de los beneficios económicos y poder, con este tipo de oferta, tratar de encontrar asideros para una formalización. Una formalización que te lleva a una ampliación de la base tributaria, una formalización que te lleva también a que mucha más gente tenga la capacidad de al menos poder acceder a créditos, que es una condición indispensable para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, que de eso no lo hemos hablado mucho, pero hay una conexión en estas dos cosas que es muy importante, ¿no? Y después, en alguna medida, poder ir formalizando el empleo.
de poder ir haciendo más base, más grande la base de trabajadores con capacidad de pagar al Estado y de satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué implicaba esto en la práctica? Mira, implica un nivel de voluntad política que es muy difícil de conseguir, que es, primero, parte de una decisión de hacer las cosas, de tener una capacidad estadística de determinar cuáles son los segmentos de la población en informalidad, quiénes, por ejemplo, en la población ocupada están dentro de estas características y quiénes están dentro de, estas características y podrían ser beneficiarios del monotributo. Implica también que la administración tributaria y el Ministerio de Trabajo, al menos estas dos entidades, son capaces de cruzar bases de datos para tener información fiable y contrastarla. En forma tal que, por ejemplo, tú sabes cuántas empresas o cuántos trabajadores una empresa determinada le dice tener el Ministerio de Trabajo y cuánto tributa o cuántos de esos trabajadores efectivamente pagan impuestos. Es sencilla, es un elemento. El otro tema es la coordinación de todo esto con el Ministerio de Economía, porque como hay un componente muy alto de los temas de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Aquí entran en juego todos sus sistemas en América Latina que hemos creado para la ventanilla ágil, que ayudan a reducir los tiempos para la creación de las empresas y todos los trámites en general. Obviamente también tienes metido al Instituto de Seguridad Social, el equivalente que sea en cualquiera de los países, porque hay necesidad de estudios actuariales para saber cómo funcionaría este sistema y qué tipo de prestaciones puedes ir dándole a la gente que ingresaría al sistema en base al monotributo. Y también, lo más importante, es que todo esto debe ser coordinado a través de los secretariados de planificación o el equivalente que tengan dentro de cada estado. Si esto no es un elemento central de la planificación del estado, siempre se va a ver como un esfuerzo que seguramente toma un impulso durante un tiempo y se deja. Esto tiene que ser parte de la política de un estado que busca básicamente satisfacer las funciones de sus habitantes, pero que también cumple con esa expectativa de hacer más amplios sus servicios, de cubrir a todos sus ciudadanos y de devolver beneficios a quien paga impuestos. Quiero, antes de avanzar sobre los temas de las relaciones entre las partes y los problemas que podría tener, quería preguntarte sobre este tema del crédito, que es muy interesante, que yo le llamo un poco la ciudadanía financiera, ¿no? Es decir, la posibilidad del ciudadano que hace esta empresa informal o que desarrolla este trabajo informal, de poder acceder a créditos para continuar con su labor. ¿En qué sentido el monotributo ayuda a esto? ¿Qué es? La información que trae detrás es el valor fundamental, entiendo, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, en efecto, me estoy refiriendo a eso. Mira, una de las características del monotributo en Argentina es que se determina la capacidad de pago del individuo por el consumo de energía eléctrica y por la superficie que ocupa en un local determinado para su actividad. ¿Sí? Si tienes esas dos informaciones básicas y ya comprendes la naturaleza de las actividades económicas, es posible que el Estado o que el sector privado puedan ofrecer un paquete de créditos pensados en hacer crecer actividades económicas. ¿Eso en qué beneficia? Bueno, primero en el hacer crecer la actividad económica general, después en la generación de empleo y después en algo que se ha fomentado mucho, que ha discutido mucho el sector privado de todos nuestros países, el fomentar el emprendedurismo, el buscar que los emprendedores sean capaces de generar opciones, que estas opciones se traduzcan en trabajo, y que haya una diversificación de los portafolios de servicios, por lo menos en los países, incluyendo también aquellos que son productos de exportación. Entonces, sí, entra por ahí. Y el componente de crédito se vuelve de gran importancia para todas aquellas personas que tienen un pequeño negocio y que normalmente lo inician con un préstamo familiar por la imposibilidad de poder empezar algo a través de un crédito que ofrezca el sistema bancario. Entonces, es un poco este juego, ¿no? Es el cruzar información y hacer muy eficiente la gestión estatal para poder cumplir con estas diferentes expectativas. Aquí incluso entra en juego otra cosa, y es que en años más recientes, la cooperación internacional está pensando en los términos de garantías, ¿sí? Garantías que permitirían al sistema bancario de un país
poder ofrecer créditos a gente que en principio se considera como cartera de alto riesgo. Entonces, hay mucho por discutir, hay muchas posibilidades de hacer esto en cooperación con diversos sectores. Y como te decía, está basado en una idea tributaria que permite ampliar la base tributaria, pero va mucho más allá y depende de una capacidad del Ejecutivo y de un nivel de decisión política que básicamente hay que construir en base a la exigencia ciudadana. Me parece muy interesante esta idea del crédito, de la información para el crédito, ¿no? El otro día también conversaba con alguien en el programa y me contaba cómo en el caso de los préstamos bancarios, ¿no? En varios de nuestros países se han creado financieras especializadas en el microcrédito, ¿no es cierto? Y que incluso para ellas el costo de información que genera la posibilidad de darle un préstamo a un informal o un emprendedor es muy alto, porque le cuesta mucho a esa misma financiera averiguar y tener información sobre este informal, porque no lleva contabilidad, porque no hay data estatal, porque la información está siempre sectorizada y no puede tener. Entonces pareciera que, como tú dices bien, formar parte del monotributo puede ser útil en la medida en que el Estado se comprometa a producir fuentes de información que permita abaratar el crédito por parte de las empresas del sector privado, o sea, conocimiento sobre quién es esa persona, cuál es su capacidad real de gestión y de generación de ingresos, ¿no es cierto? A mí ese elemento me parece fundamental, Michel, porque en América Latina y especialmente en los países donde, digamos así, el mundo andino se ha fusionado con el mundo occidental, pareciera que se vivieran como dos, una disintonía entre los distintos grupos, ¿no? El informal no le interesa la formalidad porque no le trae nada, pero además no le interesa la formalidad porque cree que la información del Estado hacia él no la entiende, no la puede recibir, no sabe de qué le hablan porque todo está tan confuso. Y por otro lado, la información de él no está valorada porque toda la información del capitalismo moderno estaba pensada en términos contables, ¿no es cierto? En términos de información de data contable. Y eso no lo pueden dar ellos. Entonces, yo quería que me precisaras un poco, o sea, el inscribirte en el monotributo, el dar una data tributaria mínima, luego eso podría convertir la información sobre ti en algo fundamental, como tú tendrías que mostrarle a tus, por ejemplo, a tus acreedores o al banco o a la financiera que estás inscrito en el monotributo y que cumples con los pagos mensuales. ¿Cuál sería el instrumento? Digo esto porque en países como el mío, es posible que en el tuyo también, existan reglas de reserva tributaria, donde la administración no le puede pasar al resto, ¿no?, de organismos privados la información sobre sus contribuyentes. Entonces, pareciera que la idea sería un poco así, ¿no es cierto? Como poner este dato, así lo piensas tú, ¿cómo lo ves? Es que lo veo como un efecto práctico de poder manejar información. Mira, en este momento, como tú dijiste, para entidades de microcrédito, siempre es una aventura salir a prestar sus servicios. ¿Sí? Si estos servicios se prestaran en condiciones de un conocimiento mínimo de los individuos, en base a su cumplimiento con obligaciones tributarias, sería mucho más fácil partir sobre alguna base sólida para las microfinancieras. Mira, aquí entra en juego también muchos temas de la misma capacidad del Estado para poder entender estas decisiones. Lo que tú decías hace un rato, ¿no? El informal no quiere acercarse a la formalidad o al Estado porque siente que no le ofrece nada. También visto desde el otro lado es que el Estado ha sido incapaz de ofrecer algo a los informales y por eso vives en esa dicotomía, ¿sí? Yo siento que en ese sentido el puente está en un sistema bancario o en un sistema de crédito que puede hacer esa apuesta por ayudar al crecimiento de pequeños y medianos negocios. Claro, requiere datos, requiere regulaciones de mercado, pero también requiere flexibilidad y certeza por parte de la autoridad pública para establecer esos temas. Y ahí en la flexibilidad y certeza del Estado, ¿qué necesitaríamos? ¿Ya necesitaríamos sistemas informáticos estatales completamente armonizados entre todas las instancias estatales para que la información corra más rápido, ¿no? Para que todo el mundo tenga, digamos, ideas claras sobre cómo son sus pequeños empresarios, cómo son sus trabajadores, especialmente los autónomos, etcétera. Pareciera que eso todavía está en marcha en América Latina, pero también parece que la pandemia nos está ayudando a entenderlo mejor y a dar un salto cuántico.
¿Tú sientes eso también? ¿Lo ves con esperanza? O sea, la única esperanza que nos puede haber dejado la pandemia hasta hoy día pareciera ser esta, la necesidad de crear una data armonizada del Estado y de la sociedad para entendernos mejor. Sí, estoy de acuerdo. Mira, la pandemia nos ha puesto en evidencia sobre muchas de las carencias que tenemos. Yo creo que el tema de información es algo a lo que eventualmente los estados latinoamericanos tienen que llegar. Poder cruzar bases de datos, poder tener, por ejemplo, hay estados que todavía no lo tienen, que tu número de identificación tributaria y tu número de identidad sean el mismo, y con eso poder unificar registros. Eso en algunos países no pasa todavía y es un poco ridículo dado la base tecnológica. En el Perú pasa eso. En el Perú todavía nuestro registro de contribuyente no está completamente alineado a nuestro documento nacional de identidad. Entonces, en ese sentido, es mucho más difícil, por ejemplo, para una microfinanciera o para un banco grande del sistema el poder tener información sobre un individuo y su capacidad de crédito y etcétera. Entonces, eso es un nivel más allá que lo dificulta. Pero mira, el tema también parte de que tenemos información confiable para hacer política pública. Y en ese sentido, como te dije, no conozco la capacidad del Estado peruano, conozco los países centroamericanos, pero sí hay que construir esa capacidad basada en estándares internacionales para tener información del empleo y para poder tener información sobre las eventuales posibilidades tributarias en el país. Entonces, a partir de eso, a partir de la información, lo que viene es que quienes tienen que tomar las decisiones, tomen decisiones basadas en evidencia. Y eso obviamente requiere de capacidades que los estados latinoamericanos están construyendo y que lo están haciendo ahora con algún nivel de urgencia mayor gracias a la pandemia. Pero sí, es eso. Tal vez hay que reconocer de manera muy importante todos los esfuerzos de CEPAL a lo largo de muchos años para fortalecer los sistemas estadísticos de América Latina. Eso es lo que nos está ayudando a entender la realidad ahora. Pero la verdad, hay un componente en el que falta muchísimo. Entonces, creo que va por ahí. Lo que yo resaltaría de todas formas es que una vez teniendo la información, necesitas que quien tiene que tomar decisiones las tome con base a esa información. Correcto, y eso ya es, claro, escapa al monotributo, pero sí nos inserta en otra cuestión, ¿no? La voluntad política del Estado de ayudar a que el emprendedor salga adelante y la voluntad del sector privado de confiar en que ahí está la mina, digamos, entre comillas, para el desarrollo económico del futuro que se va a dar red y desarrollo también. Pareciera claro. Que hay una desconfianza también entre el capitalismo latinoamericano y los sectores informales. No, brecha que no ha acabado, creo yo, de cerrar. Porque cuando tú miras las microempresas que dan préstamos a los emprendedores, iniciaron por cooperativas que fueron inicialmente o fueron proyectos solidarios, digamos, no empezó desde los grandes bancos. Los grandes bancos luego han entrado porque han encontrado que ahí hay un nicho de negocios importante para ellos, ¿no? Pero con un costo alto, evidentemente. También así pasó en Centroamérica. Esto yo lo vi en México y lo he visto en el Perú y en el Cono Sur también, pero no sé si Centroamérica pasaba exactamente esto. Es lo mismo, porque los costos para el sistema bancario son bastante altos. Entonces, normalmente no tienen una cartera muy extensa en ese segmento de servicios. Por eso te digo que sería bastante interesante ver las posibilidades de la cooperación internacional ofreciendo garantías. Uh-huh. Un servicio de garantía permitiría brindar créditos hacia distintos sectores. Uh-huh. Sí, eso no quiero usarlo, pero tal vez tengo que usar el término de democratizar el crédito. Sí, pero sí, es como empezar a buscar en esos sistemas, ¿no? Mira, es una vez más el tema de que esto parte de una herramienta tributaria, pero lleva a muchos aspectos que tienen que ver con la reforma del Estado. Porque si el Estado no es capaz de entender esto en dimensión de un desafío y de un desafío de términos, de grandes términos, ¿sí? No termina de desarrollarse como una idea completa. Uh-huh. Y ahora sí vuelvo sobre lo que nos habíamos quedado, porque sacaste este tema muy interesante de los créditos y de la información financiera que a mí se me había ido, pero quiero volver a donde nos quedamos antes de la información financiera, ¿no? Tú decías que necesitamos consenso institucional para sacar esto adelante, especialmente que el Estado confíe en que esto es posible. ¿Cuáles son, en tu perspectiva, los enemigos
en el estado de un monotributo. Son quienes, personas con determinado tipo de forma de pensar, son prácticos al tema. ¿Qué son? ¿Por qué el monotributo no ha acabado de implementarse? ¿De dónde viene la resistencia? Mira, la resistencia viene básicamente de un modelo de administración pública muy clásico, en los cuales pueden ocurrir dos variantes. Uno, la ausencia de un eje central de planificación, que deja que todos los ministerios floten y van directamente hacia el Ejecutivo sin ningún tipo de coordinación, que puede pasar, no en muchos estados pasa, casi todos tienen este ente central de planificación, que facilita el que el desarrollo se haga con base política pública ordenada. Pero también tiene que ver con otros modelos clásicos de Estado en los cuales te entiendes como como un servicio que excluye a algunos. Me voy a explicar de otra forma. La informalidad también se fundamenta en un enorme sentido de exclusión que tienen los estados latinoamericanos. En algunos sitios también, no quiero llegar al extremo de decir que tiene que ver con el racismo, pero si tú haces una caracterización de trabajadores de economía informal y la mayor parte son indígenas, pues podría ser que existe también una relación. Eso aplica a países como el mío con un alto porcentaje de población indígena. Entonces, eso tiene que partir de la capacidad del Estado de entender todas estas cosas. Mira, en principio no debería haber enemigos de la formalización, porque la formalización significa muchas cosas para el Estado. Y entre esas cosas significa también que el sector privado, que constantemente te pide que amplíes la base tributaria, ¿sí?, y encuentra un satisfactor en ese punto en el cual el Estado hace algo para evitar la competencia desleal del informal hacia el negocio propiamente establecido. ¿Sí? Pero te diría eso, es en este momento el modelo del Estado que no siente necesidad en superar la exclusión, el modelo del Estado que no siente necesidad en garantizar los derechos. Y por supuesto también hay beneficiarios de la informalidad, porque saliendo de las fronteras de lo que estamos debatiendo, uno de los elementos de que el clientelismo político prospere en nuestros países es la existencia de grandes sectores de la población que no reciben beneficios del ser ciudadanos de un Estado. Entonces aquí hablamos de otro tipo de cosas, hablamos del tema del sistema de partidos políticos y demás, pero sí, hay beneficiarios de que la informalidad exista. Y son beneficiarios que vuelven con cada campaña presidencial o con cada campaña para renovar gobiernos seccionales y demás. Entonces, el eje de la formalización también incide en eso. Incide en un cambio de cultura política. Me parece estupendo lo que me acabas de decir. Para mí es como una lluvia de extraordinarias ideas. Comparto plenamente lo que dices. Y quiero subrayarlo además, ¿no? Quiero subrayar un tema que tú lo has pasado un poquito por encima, pero que para mí creo que es fundamental, es que podría estar mostrando un modelo de Estado altamente racista, efectivamente, o altamente discriminador, para ponerlo de términos menos complicados. Es decir, que la mayoría de tu población, el Estado no tenga interés en que se realicen como ciudadanos a lo largo de su vida, ¿no? Había un dato, no sé si tú tendrás un dato en Centroamérica, pero que a mí siempre me ha parecido revelador de este asunto. Nosotros empezamos nuestra vida republicana en 1821. Ahí empezó la república en el Perú. Y durante todo el siglo XIX y comenzando el XX, la financiación del Estado, más o menos, provino además de los recursos naturales y de los, ¿no?, derechos de extracción del Estado, vino de un financiamiento que ya había estado en el virreinato peruano, que se llamaba el tributo indígena. El tributo indígena en el Perú era más o menos una construcción, más o menos así, mira qué divertido. En el mundo andino, los indígenas, para ponerlo así, habitaban todo el territorio. No habían grandes centros poblados. Los centros poblados eran los ceremoniales o de gobierno, ¿no? Entonces, todo el territorio estaba más o menos ocupado. Entonces, cuando llega el momento, más o menos hacia 1580, por ahí, empieza un sistema de reducciones. Se obliga a los indígenas a aglomerarse en centros poblados. Y en esos centros poblados los indígenas están controlados, como en la Edad Media, con entrada y salida del lugar. Salen a trabajar, digamos, a hacer su trabajo agrícola y se mantienen. Y estos centros poblados
están manejados o dirigidos normalmente con un curaca o cacique, le llaman allá en Centroamérica, ¿no? Con un curaca, o sea, con una persona que dirige el poder desde el mundo anterior al español. Entonces, como eran comunidades, se construye un sistema de tributación colectiva, que se le llamó el tributo indígena. O sea, un porcentaje de la ganancia de esa población iba al rey, iba al virrey en realidad, ¿no es cierto? Ese modelo se mantiene en el siglo XIX, en el Perú. Entonces, pero la paradoja es la siguiente, que las constituciones peruanas, todas las del siglo XIX, señalan que solamente pueden votar y ser elegidos los alfabetos en el idioma castellano. Como todos estos contribuyentes no eran alfabetos en el idioma castellano, no podían votar ni podían elegir. Entonces tú encuentras una paradoja increíble. Es uno de los países, supongo que será también en Centroamérica, te quería preguntar, donde el que paga tributos no escoge representante. O sea, todo lo contrario a lo que ocurre en la Europa en ese tiempo, ¿no? Porque para ser votante y elegido necesitas pagar tributos. Aquí pagas tributos, pero no puedes elegir. Esa disociación histórica en el Perú, creo yo que se mantiene de otra forma, porque todas estas personas que pagaban tributos hoy día sienten que el Estado peruano les es absolutamente ajeno, porque no dice nada a ellos. Es por ahí la lectura que querías dar hace un rato y que dijiste, lo quiero dejar aquí, pero ¿estás pensando en este tipo de situaciones? Sí, es que mire, esta es una dimensión bastante más allá del tema en específico, y tú tienes mucha razón. La primera constitución ecuatoriana establece un requisito censitario en torno a tener una propiedad raíz, una propiedad inmueble de un determinado valor para poder ser ciudadano. E igual, el Estado estaba basado en el modelo de mitas y encomiendas que se heredó del Imperio Español. ¿Sí? Lo mismo ha pasado en casi todos los países que tienen una población indígena en América Latina. No vamos con elementos ideológicos aquí, sino simplemente con el análisis estadístico más frío. Si tú te miras las estadísticas de los países con una mayoría de población indígena, los segmentos más pobres de la población son justamente pueblos indígenas. Eso te dice algo sobre el modelo del Estado y sobre la capacidad del Estado para responder a sus ciudadanos. Hay muchos países en los cuales hay un 46, un 47 o un 50% de población que es indígena, que no necesariamente es la minoría. En esos casos estás hablando de un Estado que no responde necesariamente a las necesidades de una parte muy importante de sus ciudadanos. En esta medida, modelos de reforma del Estado que traten de esta ampliación de los servicios del Estado, sea los servicios de salud de los que estamos hablando a través del monotributo, sea los servicios de seguridad social, vienen a cumplir también con esa función de hacer un Estado funcional que sirve para todos. Entonces, como te decía, yo quería dejar por fuera la idea de racismo, pero obviamente nosotros lidiamos con países que tienen un racismo estructural, ¿sí? Y en los cuales la exclusión puede ser la norma. Entonces, creo que también esa es una de las barreras que hay que pensar cuando diseñas otro Estado, y un Estado que es capaz de brindar servicios y de cumplir con todas sus funciones para los individuos. Y que, claro, como un mínimo amplía la base tributaria para contar con unos recursos más o menos eficientes para poder cumplir con todo esto. Entonces, sí, comparto tu criterio, y por eso te digo, esto parte de una idea tributaria, pero tiene un significado mucho más amplio. Y tiene un significado mucho más amplio en torno a lo que es la reforma del Estado. Vivimos con estructuras que ya casi llevan 200 años dándose cuenta que no funcionan eficientemente. Vivimos con una clase política que se ha acostumbrado a hacer funcionar esas estructuras de esa manera. Entonces, creo que es hora de hacer algo al respecto. Yo subrayaba el tema de tu visión de que el problema estaba en la lógica del Estado y en la burocracia en algún sentido, ¿no? Y en la burocracia y en la élite política, en ambos. La burocracia por el modelo de Estado weberiano, supongo que te referías a eso, ¿no? Sectorizado y separado, sin un pensamiento holístico, y por otro lado, en la clase política que muchas veces es preventista y no quiere ciudadanos que elijan en conciencia, sino quieren súbditos en algún sentido, ¿no? Gente que esté dependiendo de ellos. Muy bien. Esto me permite pasar a una pregunta un poco más provocadora, que es la siguiente. ¿Dónde ha funcionado el monotributo realmente? ¿En Argentina? ¿En Uruguay? ¿En Colombia, cuando lo han puesto, crees? Porque los colombianos dicen que ahí no funciona tanto. Los argentinos dicen más o menos funciona. Y los uruguayos dicen acá funciona perfectamente, ¿no?
¿Cuál es tu balance estadístico? ¿De dónde ha funcionado? Porque luego quiero hacer ir al siguiente camino. Ya tú te ríes porque sabes que mi pregunta va con truco. Porque el Cono Sur en Argentina y en Uruguay pareciera que el Estado, mejor dicho, la sociedad es más homogénea racialmente y culturalmente que en Colombia, que en Perú y que yendo más arriba, ¿no? Hacia México y Centroamérica. Entonces, la pregunta detrás es, ¿solo ha funcionado en aquellos países donde hay homogeneidad cultural y homogeneidad racial o no es así? Ok, estas preguntas con trampa siempre son las más interesantes para las respuestas, ¿no? Pero mira, sí, ha funcionado de manera más eficiente en el Uruguay, en el país menos poblado de América del Sur, con una composición bastante heterogénea de la población, ¿sí? Sin embargo, lo que yo te diría es que podría funcionar en la medida en que un Estado es capaz de planificar y ejecutar lo planificado, ¿sí? Por sobre la heterogeneidad de la población, por sobre las diferencias de clases sociales y demás, todo depende de crear Estado. O sea, digamos, tu punto de mira va, funciona no tanto deja de lado el tema de la sociedad, funciona en aquel lugar donde los estados no son tan fallidos, digamos así, donde los estados Por tienen donde una. los estados tienen una mejor capacidad de hacer política pública y de ejecutar la política pública. Ok, entiendo perfectamente. Ya, y entonces la siguiente pregunta va. ¿Qué tendríamos que hacer para que en países como Guatemala o Nicaragua funcione el monotributo? Es cuestión de voluntad política, es cuestión de planificación y de visión a largo plazo. Mira, digamos que no son necesariamente las características de la clase política latinoamericana el poder planificar y el mirar el Estado de aquí a 20 años, pero sí son funciones en las cuales tienen un apoyo muy eficiente en organizaciones de sociedad civil, en los centros de pensamiento vinculados al sector privado, ¿sí? Y en la academia. Entonces, creo que es esto, vuelvo otra vez a uno de los elementos que discutimos durante esto, que es el diálogo multiactores, esta capacidad de poder acercarse a muchos para construir visiones en común. Entonces, creo que comienza por ahí, porque mira, como te decía, eventualmente el cruce de bases de datos entre entidades estatales sucederá. La unificación de registros de identidad también sucederá, Es ¿sí? tiempo, es cuestión de tiempo. Es la visión común, la visión de Estado. La visión de un Estado incluyente, la versión de un Estado que se piensa a sí mismo a un largo plazo, y la visión de un Estado que se inserta dentro de la comunidad de naciones, pensando siempre en el beneficio de sus ciudadanos. ¿Y por qué no funciona? O sea, ¿por qué tu propuesta nunca se implementó? Básicamente por decisión política, ahí en Centroamérica. Mira, comencemos porque nuestras propuestas eran experiencias piloto. Que eran realmente entregados al Estado para su estudio y análisis. Los Estados siguen analizando estas cosas y siguen, bueno, en términos de una pandemia y en términos de crisis económicas, no ha existido realmente una gran voluntad política por el avance en estos temas, ¿sí? Pero sí, te podría decir que esto es un elemento que, como comprende una construcción de capacidades en el Estado, tienen que encontrar también algún apoyo entre la comunidad internacional para poder apoyar a los estados a construir esas capacidades diferentes. Mira, ¿cómo evitamos el enanismo fiscal? O sea, la posibilidad de que alguien juegue con las partes más altas del monotributo para quedarse ahí y no entrar a los regímenes generales, donde la tributación ya es sobre determinaciones reales, ¿no? ¿En tu diseño pensabas en ese tema? ¿Hay alguna clave para eso? Mira, creo que ahí hay que ver la experiencia que tienen los argentinos también, pero depende de un sistema de inspección tributaria o un sistema de inspección estatal unificado, si quieres, en algún sitio, que es capaz de hacer cumplir con lo que se ha pactado y que verifica que la información que das es la correcta. Mira, por ejemplo, en el sistema argentino, que tiene que ver con el consumo de electricidad, la autoridad tributaria no puede estar verificando el consumo de electricidad cada mes. Pero quien te provee el servicio de electricidad sí verifica cuánto estás consumiendo cada mes. Ahí viene otra vez del cruce de la base de datos, ¿sí? Del cruce de información. Entonces, sí, es importante hacer que esto tenga algún sistema de monitoreo permanente,
porque de lo contrario lo que tendrías es una migración de los contribuyentes normales hacia el contribuyente por monotributo. Y eso no funciona tampoco. Este es un sistema muy especial y no tiene que amparar más que aquellos que pueden caber dentro de él. Mira, en el Perú hay hoy día tres sistemas para micro y pequeña empresa. El falso monotributo, que acá se llama RUS, régimen único simplificado, que va a la capa más chica. Luego entras tú a un régimen, el siguiente nivel arriba es el régimen de RER, se llama así, régimen especial de renta. Es un régimen para pagar el impuesto a la renta bajo cuotas muy parecidas al RUS, solamente que no incluye el IGB, el IVA. El IVA va por separado. Y encima de eso se creó otro sistema, que era un régimen MIPE, donde le bajas la cuota mucho a las empresas, declaran bajo, no rentas presuntas, como serían los otros casos, sino sobre rentas reales, y lo que ha ido originando esto es un enanismo empresarial, y tú ves que los regímenes crecen, entonces la gente dice, los que lo mentorean, dicen, estamos creciendo, estamos captando informalidad, pero en realidad lo que están haciendo es achicando la base, mejor dicho, la parte superior del triángulo, ¿no? Entonces, tú tienes razón al decir eso, efectivamente, el monotributo no debe ser un espacio para el aprovechamiento del pago de tributos, sino debe ser un espacio para que entren aquellos que realmente necesitan estar ahí. Ese sería, creo yo, el gran tema, ¿no es cierto? Sí, correcto, porque es como creo haberlo dicho también unos momentos antes, depende de la determinación de la capacidad estadística para saber a quién vas a beneficiar. Porque, claro, si establece un sistema de monotributo y a la vuelta de un año tiene 50.000 empresas que antes tributaban en una de las otras categorías inscritas como monotributistas, algo salió mal. Y eso es parte de lo que hay que evitar. Correcto, correcto. Exactamente. O sea, el punto no es mirar solo cifras, sino mirar las cifras en el contexto. Y sobre esa base saber cómo es. Yo estoy, como acá tenemos el falso monotributo, yo estoy... me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona el otro lado. O sea, ya yo pago el tributo, entonces me dan una certificación mensual, una declaración, en fin, un pago de tributo. ¿A qué me da derecho eso en Argentina, en Uruguay? ¿Qué es lo que yo tengo a cambio? ¿Cómo se gestiona eso que tengo a cambio? Lo que gestionas a cambio es que recibes el acceso al sistema de salud y que también tienes un sistema de jubilación con base a lo que estás aportando. Sí. Entonces, eso cumple con tus expectativas, inclusive en Argentina es para el contribuyente, pero también para su familia. Y tienes diferentes sitios en los cuales puedes hacer valer ese derecho a la salud. Entonces, en ese esquema, eso es lo que el Estado devuelve. ¿Sí? O sea, el Estado se compromete contigo a que tú pagando tus tributos vas a tener una red de servicios de salud mucho más homologada y mejor que la red pública. Y por otro lado, vas a tener la seguridad de que tu pensión al final de la vida no va a ser una pensión de gracia, digamos, como pasa en algunos países, ¿no? Una pensión mínima así puesta sobre el populismo, sino que va a ser una pensión que tú te ganaste con tu tiempo. Una pregunta, Michelle. El hecho de que los monotributistas han visto esta situación, ¿tú sientes que, por lo menos en los estudios, se nota que están adquiriendo ciudadanía? O sea, que se sienten exigiendo derechos ahora y no como pasa antes de los monotributos, como que los derechos vienen de otro, es el papá gobierno el que me da el asunto, entonces yo tengo que quedarme callado. O sea, ¿genera ciudadanía en los monotributistas o no? ¿Hay mecanismos en las normas que les permitan esa ciudadanía? Mira, yo creo que ese es un tema muy ambicioso. Yo creo que si entras a ver estudios sobre la satisfacción con el sistema democrático, como el Latinbarómetro, no te vas a encontrar con que eso ha crecido en esta región. Entonces, no diría que el monotributo es una herramienta que ha logrado eso, ¿sí? Pero te diría que en cierta forma debería empezar en ese camino y debería poder ayudarnos a crear esa ciudadanía tributaria. Porque una vez que estás cumpliendo con tus obligaciones tributarias, obviamente lo que quieres es ver que tu dinero está en acción y que lo que se ha comprometido es lo que recibes. Porque lo contrario es bastante posible que encuentres una forma de evadir. Entonces, hay también una figura del cumplimiento y de la auditoría que haces al funcionamiento del Estado.
Entonces, digamos, en algún sentido, el monotributo genera una exigencia de mayor auditoría sobre el dinero que se está gastando. Ahora, ¿qué nivel de la recaudación del monotributo alcanza para financiar la salud o la jubilación de los que participan? ¿O en realidad es un instrumento para vincular mejor a estos ciudadanos que no están formalizados a la formalidad? O sea, ¿tiene financiamiento propio o no es así? Mira, yo creo que eso depende de los estudios actuariales que hay que hacer, porque como todo esto está ofreciendo acceso a seguridad social, es la seguridad social la llamada a hacer los estudios actuariales y determinar qué es la capacidad de devolver y qué tipo de servicios devuelve. Entonces, podría ser que el monotributo no te da en términos de ampliación de la base tributaria unas cantidades a las cuales el Estado esperaría estar recaudando. De hecho, yo te diría que la experiencia es que si el Estado desea recaudar más, debe centrarse en la evasión tributaria de los grandes contribuyentes y no en expansión de los y no en expansión de servicios hacia los trabajadores de la economía informal. Una cosa no excluye la otra y es mucho más probable que los mayores contribuyentes puedan hacer un esfuerzo mayor, que es algo que incluso se habla ahora en el tiempo de la pandemia, ¿sí? Pero sí, esto depende de los estudios actuariales. Por eso enfatizo otra vez, depende de una capacidad estatal muy compleja para poder entender esto. Y aquí el diálogo y la discusión con la seguridad social es súper importante, porque la seguridad social, en el esquema que tenemos en nuestros países, tiene un muy importante componente de diálogo tripartito. Y ese diálogo tripartito tiene que ser potenciado, para que estas son decisiones que el Estado toma, sustentado en que tiene la capacidad de o que tiene el apoyo de los distintos sectores de la sociedad para llevarlas a cabo. Lo entiendo perfectamente y comparto tu tesis. Es decir, o no sé si pasa en tu país, pero lo he escuchado mucho en América Latina, el siguiente comentario, ¿no? Mira, tú no me, gran empresario en el Perú, dijo eso, ¿por qué nos cobras tributos a nosotros si tú tienes una base tributaria que no has desarrollado? Esa posición de poner en antagonismo al pequeño con el grande para que vaya a ser pequeño, me parece que es. Que es un error conceptual, pero además es una trampa. Es un truco que Claro. le está haciendo a la gente, porque en realidad no es así. Sí. O sea, son distintos espacios con distintas medidas para solucionar, pero cada una de ellas necesaria para el bien de la nación. Efectivamente, porque mire, estamos hablando del Estado como en la capacidad de cumplir con sus ciudadanos. De eso estamos hablando al final de cuentas, ¿sí? Entonces, el extremo sería decir que porque el Estado no tiene la capacidad, no otorga los beneficios, los derechos de la salud a todos sus ciudadanos. O que el Estado no tiene la capacidad de brindarles el acceso a justicia a todos sus ciudadanos y que por eso las cosas se quedan como están. No, el Estado tiene una obligación aquí y tiene un deber que cumplir. Entonces, el Estado tiene que hacerlo. Que no se den los pasos valientes para abordar fenómenos como estos, bueno, eso es otra cosa, es una indicación de voluntad. Sí, pero sí, al final es el juego democrático de hacer que el Estado vele por el beneficio de los ciudadanos. Exactamente, exactamente. Y quería ir un poco, yo te dije, no sé si te dije al comienzo, que uno va conversando aquí, se va pasando el tiempo y se va pasando el tiempo y uno no se da cuenta. Pero quería preguntarte, si tuviéramos que hacer en países como el mío el monotributo, o sea, pasar de este falso monotributo al verdadero, ¿qué cautelas normativas o de diseño nos sugeriría? ¿En qué tendríamos que estar pensando? Además del elemento actuarial, evidentemente, de la capacidad de la administración tributaria para poder controlar que esto ocurra así, y luego del sistema de seguridad social para dar la cobertura real a estas personas en el sistema. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación nos daría? Mira, yo lo que te diría es, bueno, tú has recogido todos los elementos, pero te diría que esto es estadística. Hay que saber a qué servicio, a qué segmentos de la población vas. Es como, no lo sé, pero miren, en muchos casos es como cómo caracterizas la pobreza. Porque estás hablando también una parte muy importante de esto. Entonces, ¿cómo vas caracterizando a tu población económicamente activa, a tu población ocupada? ¿Cuáles son los niveles de ingresos en el país? ¿En qué regiones existe mayor posibilidad de éxito para esto? Porque también, mira, yo no creo que sería recomendable entrar en una aplicación masiva
del monotributo en un país muy complejo. No pongamos complejo en términos de la composición poblacional, de la actividad económica y otros factores. Esto puede llevarse también como experiencias pilotos que pueden generar alguna información de interés, por ejemplo, en comunidades que tienen un potencial agrícola de producción y para exportación. Entonces, sobre la base de esas experiencias piloto, se podría ir sentando los aprendizajes para un sistema más grande o las características que podría ir cumpliendo el sistema. Nuestros países son jóvenes, compuestos mayormente por gente joven. ¿Sí? La gente joven presenta por sus propias características menos posibilidades de agarrar enfermedades catastróficas en los siguientes 10, 15 años, por ponerte un elemento. Entonces, sobre eso sigue planificando. Pero tal vez el llevar experiencias pilotos y el cruzar información entre entidades estatales y el compartir información o tener lecciones aprendidas entre diferentes estados puede ser bastante útil. Mira, yo creo que una de las lecciones importantes es también que los institutos de seguridad social de diferentes países hablan entre ellos, ¿sí? Y que van entendiendo cuáles son sus desafíos y cuáles son las conclusiones más importantes para cumplir con las funciones de la sociedad, de la seguridad social. Creo que las administraciones tributarias sí hablan, pero no creo que hablen específicamente sobre estos temas. Y es ahí donde tiene que ponerse el tema de lecciones aprendidas, básicamente. Mira, hay mucho potencial para que ideas como estas funcionen. Sin embargo, lo que necesitas es la capacidad y la voluntad para que estas cosas se echen a andar adelante. No sé, es una vez más, ¿no? Nuestro Estado latinoamericano tiene ciertas limitaciones, pero sobre esas limitaciones tenemos que construir y conservar un optimismo de que podemos hacer cosas. Muy bueno, muy interesante y provocador, la verdad. Yo quiero, en primer lugar, agradecerte un montón porque nos has puesto los puntos sobre las sillas. Y en segundo lugar, decirte que vamos a querer que vengas por aquí, una vez que se levante la pandemia. Ya de antemano te lanzo la invitación para que participes en alguna de nuestras actividades académicas, en el grupo de investigación. Muchas gracias. Yo creo que tú tienes toda la razón, es un momento importante para dar un salto en el análisis de cómo afrontar la situación de la informalidad en nuestro territorio. Te cuento que me he sentido muy cómodo en esta conversación y quería pedirte, por favor, tu palabra final a título de despedida con nuestros visores. Tú sabes que nos miran muchísimas personas en América Latina y en distintos momentos. Mucha gente en vivo, pero sobre todo los días siguientes. Así que me gustaría tu palabra de despedida y cuéntanos cómo te has sentido en esta conversación. Mira, muchas gracias. Yo pienso que es muy importante tener espacios como estos en los cuales debates ideas con la posibilidad de que esas ideas se conviertan en algún concepto más allá. Mis palabras finales serían que estos son lo que necesitamos hacer. La voluntad política se construye cuando los ciudadanos tienen la capacidad de hablar entre ellos, de exigir y de compartir ideas. Entonces, por supuesto, estamos cruzando fronteras latinoamericanas, estamos hablando de varios países, estamos hablando de varias experiencias, pero estamos hablando también de una necesidad común, de una necesidad de reforma, de una necesidad de ser el Estado funcional para todos y de que ese Estado cumpla con las normas de un capitalismo básico que nos fortalece y nos permite crecer y que fomenta nuestras libertades. Entonces, yo acabaría por ahí. No te escuchamos, se te ha apagado el micrófono. Se apagó tu micrófono. Ahora. Sí, perdón, y algo pasó aquí. No, pero te decía que es muy importante compartir ideas y ir creando nuevo pensamiento sobre esto. No puede ser que en términos políticos estamos en este momento como conociendo a la misma clase política que conocían nuestros abuelos. Hace falta una renovación de cuadros, hace falta una muy importante inclusión de ideas nuevas, de pensamiento y de la posibilidad de hacer moderno nuestro Estado. Creo que eso es lo más importante al final. Y claro, en esto tiene un gran componente lo tributario y el sistema de derechos laborales y demás.
Bueno, muchas gracias, Michel. Qué importante, queridos personas que nos acompañan durante estas semanas y en este programa, de dos, yo subrayaría dos temas finales que ha planteado Michel. La capacidad de hacer nuestros estados modernos y que estén al servicio de los ciudadanos supone una cuestión de constatación técnica, supone también una capacidad de estadística, una capacidad de planeamiento y una capacidad de mirada larga, de largo plazo sobre nuestras sociedades, pero también supone en algún sentido un reentendimiento de la función política, para que los políticos puedan estar al servicio de la nación primero y luego creo que al servicio de las necesidades de las personas. Creo que has hecho ese énfasis en eso y que nuestra actividad tributaria o la mía tributaria y la de Michel también laboral están al servicio de justamente lograr esas posibilidades de que nuestras sociedades y nuestras personas sean más ciudadanos cada día, ¿no? Yo quiero agradecerte nuevamente, ya por último, para dar despedida al programa. Muchas gracias, Michel, y a todos ustedes también las gracias, y nos vemos la siguiente semana con otro interesante tema de tributación. Muchas gracias, Michel. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo fuerte también. Gracias por todo. Adiós.